acción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarla. Katie Sellem. El Atlético controla otra vez. Catantini. Pase elevado, puede ser bueno. Toma bien la pelota, sigue el peligro. Quería más, ahí lo tiene. Tres goles formidables para este talentoso jugador. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Lozano. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Borna Sosa. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Tiene! El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Y la ventaja se va a esfumar si no tiene penal. Es increíble que un equipo estando tan bien como estaba haya perdido los partidos. De dudar si me tiro a la derecha, a la izquierda, me voy a quedar en el medio a ver si viene acá la pelota. Se equivocó y esa pelota entró. ¡Hay chance de gol! ¡Cuánta calidad tiene Oblak, por favor! Tsunami de oportunidades en el área. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien, el delantero. Mucho mejor el arquero. Karima de Jimmy. ¡El arranque! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verá de la campaña. Incautarse. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Catantini. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Se escapa de su marca. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. ¿Será el córner que provoque la igualada? Termina así la jugada. Rubén, campo contrario, esto promete. Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mal. Una muy buena intervención. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí está. ¡Que se levante el mundo entero! Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Ansko. Se termina la primera parte. Comienza ya la segunda parte del partido. Le ha quedado a Robert Pires. La tiene de Jenny. Ese centro que va al área.
se extendió, ¡golazo! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Está para el empate! Hasta ahí nomás llegó el peligro. Si le pega, puede ser. ¡Qué manera de atacar el balón! Szoboszlai. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. ¡Pase adelante!, le dijo el defensor. Termina el peligro con intervención del guardameta. El Chucky. La música la pone al contrario, la defensa la baila fenomenal. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Este para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? Mira cómo sigue con la pelotita atada. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Una de las grandes acá cantamos gol. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó ni dio el rebote tampoco. Descapó la marca y se escapa. Lo que acaba de hacer, esa fue la salvadora atajada. Tiro de esquina al centro del área. ¡Gol! Llega el nuevo tanto. La diferencia es ahora de 2 goles en la pizarra. Esta es una locura, señoras y señores. 6-4. Nordi Bukele. Esa es de Bukele. Ese es de Eusebio. Hay tiro libre después de esta falta. Demasiado optimista. Katie Salem. Si la clava está a uno. ¡Ahí está! Y lo mismo podríamos decir. ¡Qué momento de este jugador inspirado! Karim Adeyemi. Se saca de encima la marca. Y el defensor que se lee justo a tiempo para interceptar. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Tremendo ese pase. Impresionante atajado de Lloris que frustra al rival. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se queda con el balón el arquero tras el corner. Este puede ser peligroso. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. De cuchara la levanta. ¡La picó! Formidable definición mágica. Adeyemi. La tiene Adeyemi. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar, saca tarjeta o no.
el bombazo. Anoten una de las mejores intervenciones del partido. Es buena esa pelota. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. Karim Adeyemi. Se viene y no deja de avanzar. ¡Ahí está! ¡El segundo del partido! Redondeando una... avanzada épica de gol. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. Pasa por arriba. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. ¡Gran pelota! ¡Se extendió golazo! ¡Vaya técnica! ¡Acrobática definición! Para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Es un gol que vamos a recordar por siempre, ¿eh? Creo que valía 15 una tijera así cuando jugábamos al 25 en Iván. Y con lo último evitado que se vaya. A la pelota al área. Una pelota endiablada que termina rechazada. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Szoboszlai. Pase elevado, puede ser bueno. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! Imparables de verdad, y esto no lo remonta nadie. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Centro bueno, lo puede definir. ¡Ahí lo agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Este sí que ha sido un pedazo de golazo, ¿eh? En mi época me animaba a tirar tijeras, pero hoy, bueno, hoy ni siquiera lo pienso. Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor. Hoy la sensación ha sido seguramente Eusebio. Nos ha mostrado todo su talento. Hoy yo creo que es un día soñado, ¿eh? 3 goles en la cuenta personal y la victoria que va a quedar en el recuerdo de todos.